5 millones que sortean hasta que sale. 3-0 kilómetro y majestuosos sorteos por compra anticipada. Este miércoles 19 sorteamos un Peugeot 408, gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. ¡Jugale que sale! Último bloque de Mundo Agro y como habíamos prometido, vamos con la palabra del doctor Ruben Bergero. Pertenece a la Bolsa de Cereales de Córdoba, es el presidente. A la hora de abrir las jornadas maíz más sorgo en el ámbito de la provincia de Córdoba, hizo referencia a la necesidad que, a partir de tantos proyectos productivos vinculados al maíz, el productor tiene que vincularse a este cultivo de manera especial. En este testimonio, el doctor Ruben Bergero lo recordaba para Mundo Agro. Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Bueno, doctor Bergero, un dato que ha proporcionado la Bolsa de Cereales en el discurso de apertura en esta jornada de maíz más sorgo, tiene que ver con un incremento en cuanto a la capacidad de producción de maíz a nivel nacional y también en la provincia de Córdoba. Sí, se debe a la capacidad de producción, tanto nacional como en la provincia de Córdoba, pero también influye mucho el rendimiento con respecto al año anterior, que había sido de mucha sequía y por eso el rendimiento también influye en demasía. Tanto es así que, por ejemplo, el maíz de 50 quintales que había dado en la cosecha anterior, ahora pasamos a 70 quintales, así que también tiene que ver mucho el rendimiento. Y ahora vamos a tener una producción se espera de unos 25 millones de toneladas a nivel nacional, de las cuales Córdoba aporta prácticamente un 40%, unos 10 millones de toneladas. Es decir, una cantidad importante. Es importante, Córdoba realmente es la provincia de mayor producción de maíz. Creo que lo va a seguir siéndola porque justamente ahora con las nuevas plantas de biocombustibles que se van a incorporar en la provincia de Córdoba, va a favorecer más a la producción debido a que no tienen tanto costo de flete como para llevarlo a puerto. Es decir, en este caso se abre una muy buena perspectiva para que los productores puedan apostar este cultivo más allá de la rotación lógica con la soja. Sí, por supuesto, justamente por esto, para darle un poco más de valor en origen que va a tener a partir del próximo año, es un buen aliciente para que se siembre más maíz. Además, tenemos ya ahora compromisos exportables que han abierto los ROE por 17 millones de toneladas, que es que realmente el consumo interno va a verse comprometido a fin de año, por lo tanto me parece que el maíz es un cultivo que se tiene que desarrollar bien este año. En el marco de estos datos que usted proporcionaba, ha sido un llamado muy interesante los productores para que se vuelquen al maíz y para que, por sobre todas las cosas, el mensaje final, se dediquen a producir. Claro, tenemos que producir mucho más, están las variables dadas. Pienso de que ahora los alquileres de campo, con lo que ha sucedido en los últimos tiempos y los costos que tienen, van a bajar. Entonces, que hagan rotación, el maíz es muy bueno para ellos, entonces me parece una buena oportunidad. Se viene la gran muestra del NEA. 10 ediciones y la mejor información para los productores del norte de Argentina. Agronía 2013. Muestra estática, sector ganadero, artesanías, microemprendimientos y dinámicas a campo. 28, 29 y 30 de junio en Charata, Chaco. Vení, festejemos juntos los 10 años de la reina. Te esperamos. Y hasta aquí estuvimos en esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, con mucha más información para el sector productivo. Gracias y hasta mañana.